nuevamente tenemos que hablar de levantamientos, de toma de carreteras, posiblemente toma de rehenes, Dios quiera, no, algunos muertos, no por Conga, no por las bambas, sino ahora le toca el turno a tía María. Fuera de los detalles, fuera de las pequeñas escaramuzas donde unos y otros argumentan o tratan de hilvanar un conjunto de ideas que justifique la paralización total o la explotación, como sea y al costo que sea, del yacimiento, cabe reflexionar sobre si realmente los peruanos estamos observando a cabalidad el escenario que se nos presenta, no ahora, sino hace muchos años. O sea, han podido dar cuenta perfectamente que el problema está suscitado no por la contaminación en sí misma, porque los que más contaminan son los mineros clandestinos, los mineros ilegales, que son los que justamente aprovechan la riqueza de estos cerros, de estos territorios, para llegar cuando la empresa privada formal no puede explotarlos. Si tía María no explota en los próximos años, no se explota en los próximos años, van a poblar toda esa zona los mineros informales, los mineros clandestinos, que usan componentes como el cianuro, como el plomo, que realmente no solamente desforestan y afectan toda la economía agrícola del conjunto, de las comunidades directa e indirectamente cercanas al yacimiento, sino que a través del aire contaminan extensos territorios. Pero cosa curiosa, la izquierda radical, la izquierda que recibe subvenciones de ONGs extranjeras para evitar la explotación de recursos naturales en toda América del Sur, no se manifiesta jamás contra la minería informal ni la minería clandestina. Se manifiesta siempre contra Conga, contra Bambas, contra Tía María y contra toda aquella oferta, todo aquel proyecto que signifique crecimiento, desarrollo para el país. ¿Por qué crecimiento y desarrollo para el país? Porque realmente la tercera parte de la riqueza obtenida por la empresa privada queda en el Perú, a través de los impuestos, a través del canon y regalías, además de generar trabajo. Significa entonces que siendo el Perú un país esencialmente minero y teniendo la necesidad de implementar e impulsar educación pública, infraestructura vial, salud pública para todos los peruanos y así asegurar un futuro mejor para aquellos jóvenes que no tienen la posibilidad actual de estudiar en colegios y universidades de alto nivel, de alta calidad, en lugar de tratar de impulsar el desarrollo. La izquierda radical siempre está tratando de evitar y lamentablemente logrando evitar la explotación de la riqueza que existe para los peruanos en el territorio que Dios nos ha dado. Esto amenaza con desbordar, amenaza con seguir paralizando la economía del país. En algún momento, algún gobierno tendrá que enfrentar el problema y derrotar políticamente a esa izquierda radical financiada desde el extranjero y lamentablemente cubierta por sus cómplices en el Perú. Muchas gracias.